Ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, de la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, Canal 13, compañía de circuitos cerrados, S.A. San Miguel. CCC Noticias, Canal 12, compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónima, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, Canal 12, compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. Osvaldo Jaldo, vicegobernador, aprobaron modificaciones a la Ley del Azúcar. Ley del Azúcar, todos los sectores deberán exportar. Cañeros celebraron las modificaciones a la ley. Luis Fernández, ministro de la Producción, el IPAT tendrá mayor poder de policía. Marcelo Caponio, legislador provincial, aprobaron contratación directa para eventos del Bicentenario. Festejos por el Bicentenario. El Poder Ejecutivo podrá realizar contrataciones directas. La oposición legislativa cuestionó la medida. Germán Alfaro, intendente de San Miguel de Tucumán. Programa de recuperación de calles y avenidas. Jorge Pérez Musaquia, director de Higiene Urbana. Inauguran una clínica móvil para mascotas. Operativo Independencia. Enojo de familiares de desaparecidos. Lento avance en la causa por fallas técnicas. Patricia Fernández Murga, directora de la Casa Histórica. El museo se reabrirá a fines de junio. La Ley Nacional del Azúcar, la Dirección Nacional del Azúcar, etc. Con tan solo dos temas en el orden del día, sesionó la legislatura. El primer tema en tratar fue la implementación de modificaciones a la ley azucarera para fijar que todos los ingenios y productores estén obligados desde esta zafra a exportar azúcar y no reemplazar ese stock con la producción de bioetanol. Además, se otorgaron más facultades de control al Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol, IPAP. Osvaldo Jaldo, vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, fue uno de los principales impulsores de la ley y hoy, desde un palco y acompañado por representantes del sector de productores cañeros, celebró que la iniciativa fuera aprobada por unanimidad. Las modificaciones fundamentalmente ha sido para darle mayores facultad de contralor al IPAT, y en ese sentido nosotros entendemos que con la presencia del Ministro de la Producción, con las autoridades del IPAT hoy, esta ley que la modificamos por consenso, no hay duda que también se la va a aplicar de la misma manera, y en ese sentido nosotros entendemos que la ley se la vino cumpliendo. Lo que pasa es que había sectores que producen alcohol que no estaban obligado a exportar la cuota parte que corresponde, y que esta ley sí los incluye y de alguna manera sí los obliga. Y es por eso que también hemos pedido un mayor control de la actividad, hemos exhortado para que la AFIP y Renta de la Provincia ejerzan un mayor control en cada uno de los ingenios, de tal manera que sepamos fehacientemente cuánto es la cantidad de azúcar que se produce, cuáles son los stocks que tenemos, de tal manera que la política de comercialización que fijemos pueda dar resultado, es decir, que no andemos adivinando cuánta azúcar hay en la provincia de Tucumán. Así que también entendemos que con las facultades que hemos incrementado para las autoridades de aplicación de la ley, esta ley no hay duda que va a ser aplicada en su totalidad. El artículo tercero de forma queda sancionado y se toma en cara. Representantes del sector de los productores cañeros celebraron las modificaciones a la Ley del Azúcar, que según sostienen establecerá un mayor equilibrio para la actividad. Yo creo que el mayor beneficio es modificar el artículo 11, inciso 3, que es por el que venimos luchando hace 3 años. Específicamente, ¿qué significa eso? Que hasta el año pasado lo único que exportábamos azúcar físico éramos los cañeros e industriales que no hacían alcohol, y ahora con esta modificación el azúcar excedente que quede, el porcentaje que se determine, se va a exportar todos proporcionalmente ese porcentaje. O sea que a partir de ahora, una vez que se plasme esto en ley, todo el sector va a exportar proporcionalmente al azúcar que produce. ¿No lo venían haciendo los productores alcoholeros? No lo hacían, y al que le tocaba era muy poquito y tampoco lo hacía. Entonces, antes ellos podían, el alcohol que producían, sustituir ese azúcar que tenían que exportar.
con esta modificación de la ley no sustituyen nada, siguen haciendo su negocio, pero lo que les corresponde exportar van a tener que exportar igual que nosotros. De la única manera que mejore el precio interno es que se saque el excedente. Lo que estamos discutiendo en esta modificación de la ley es que no seamos nosotros solamente lo único que exportemos, sino que exportemos todo. Ahora, el IPAT y la Mesa Nacional tienen que estar atentas a que se cumplan las exportaciones con lo que se firmó hace 20 días atrás, y de esa manera el precio del mercado interno va a subir. Creo que hoy no hay más excusas para aquellos industriales que dicen que a través o por las simetrías que existen no exportan ni tampoco le entregan el azúcar a los cañeros. Creo que a partir de hoy todo vamos a exportar, y ese pero que ponían ellos de que no le podían pagar al azúcar porque los alcoholeros ganaban más plata y no exportaban, hoy se pone un equilibrio y desaparece esa asimetría. Así que, señores industriales, exportemos. Los controles se vienen desarrollando, se van a incrementar, tal cual lo ha solicitado la legislatura de la provincia. Los ingenios todos tienen sistemas de controles que se están monitoreando permanentemente. Pondremos mayor énfasis en todo lo que tenga que ver con el azúcar producido. Por ahora lo que tenemos es un control sobre el total de la caña molida y un control muy estricto sobre los alcoholes. Y estamos viendo cómo hacemos, con el apoyo de la legislatura sin duda, para mejorar nuestro control efectivo sobre los azúcares realizados. ¿Se está avanzando en otros puntos que puedan favorecer al sector azucarero? Bueno, se está avanzando en todo lo que tiene que ver con, digamos, las posibilidades que tiene el sector azucarero para hacer un mejor uso de los subproductos, digamos. Uno de esos temas que nos parece centrales con el tema de cogeneración eléctrica por parte de los ingenios azucareros. También hay proyectos que tienen que ver con la fabricación de ácido cítrico a partir de las melazas. También se está estudiando con la Nación la utilización de las vinasas para producción de vapor, en un sistema de que también deja como saldo exportable o para el mercado nacional la producción de potasio. En fin, el sector tiene un horizonte amplio de posibilidades y hay que tratar de explotarlas a todas. El segundo orden del día y que llevó polémica al Parlamento local fue la aprobación de una ley que le permite a los entes de Cultura, Turismo, del Bicentenario y a la Secretaría General de la Gobernación a realizar contrataciones en forma directa para la concreción de eventos varios con vistas a la celebración del Bicentenario. Yo le doy un ejemplo. El presidente Macri, por decreto, ha elevado las contrataciones directas de 300 mil pesos a 6 millones. Eso lo ha efectuado la semana pasada. La verdad que nosotros estamos a un mes de la fecha del 9 de julio, porque los festejos del Bicentenario ya comenzaron. Y lo que nosotros vamos a otorgar hoy son las herramientas necesarias para que los festejos se lleven con éxito. Yo creo que la oposición ha tomado este tema con un claro sentido político. Ellos acompañan en teoría los festejos, pero en la gala del Teatro de San Martín del 24 a la noche no hubo ningún opositor en la misma festejando el Bicentenario que estaba previsto. La verdad que queremos nosotros una participación, queremos que sea los festejos tal cual esta fecha lo necesita, el 9 de julio, llegar de la mejor forma, y vamos, políticamente nosotros vamos a asumir todas las responsabilidades. Creo que estando 45 días de los festejos del 9 de julio no puede haber una improvisación de esta manera. Creo que el gobierno ya tiene claro qué es lo que va a hacer, con lo cual lo lógico hubiese sido que adjunte un proyecto de ley donde se enumeren las obras y el monto y acá se autorice. Lo que se está buscando con esta ley es directamente evitar todo tipo de control desde la legislatura y de todos los sectores, y en definitiva lo que va a hacer hoy la legislatura es autorizar mediante una ley o legitimar mediante una ley abusos que va a haber seguramente en todo lo que van a ser estas contrataciones. Estudiando algunas resoluciones del ente del Bicentenario, nosotros confirmamos que sin tener esta habilitación especial, el ente
ya ha contratado por alrededor de 37 millones de pesos de manera directa. ¿Qué han podido saber estas empresas? ¿Esta contratación tiene que ver con obras públicas, embellecimiento, algo que beneficie directamente a la comunidad? No, por el contrario, se trata de la contratación de espectáculos, de la realización de trailers, de videos. Entonces, esta inmensa cantidad de dinero se está gastando básicamente para contratar espectáculos y para filmar unos trailers que no sabemos de qué contenido se trata. Lo cual también debo decirles, además de bronca, me da mucha tristeza. Porque la Universidad Nacional de Tucumán tiene una de las cuatro escuelas de cine del país. Me pregunto, ¿no le han consultado, no le han pedido? ¿Por qué siempre esta necesidad, porque debo decir las empresas son de Buenos Aires, de mirar y buscar afuera cuando en Tucumán tenemos tanta capacidad, tanta idoneidad y tanta gente que de verdad necesita trabajar? Un importante proceso de recuperación de calles afectadas por la lluvia, anunciado el intendente de la capital. Vamos a iniciar un trabajo, siempre en cuanto el tiempo nos ayude, porque bueno, lo que ha destrozado las calles que no tienen pavimento es la lluvia, pero vamos a iniciar un periodo de trabajo de enripeado y cuneteado de las arterias de toda la ciudad. Y bueno, dentro de poco vamos a iniciar lo que significa la repavimentación de lo que es las cuatro avenidas de la ciudad para ya más o menos ponerla a tono. Y respecto de algunos convenios que ha firmado con el Ministerio del Interior de la Nación, ¿hay algún avance? Sí, estamos en los trámites, pero la semana que viene estoy viajando, tengo una audiencia con el Ministro de Defensa, en donde también vamos a conversar acerca de la restitución de los restos de Monteagudo. Vamos a poner una fecha ya, creo que sería con posterioridad al 20 de junio, y también tengo otras reuniones en donde ya seguramente traeré cosas más concretas. ¿Cómo ha vivido el día de ayer? ¿Ha participado de diferentes eventos? Bien, la verdad que lo que nosotros estamos, personalmente lo que estoy sintiendo cuando voy a las escuelas, cuando voy a los barrios, está el espíritu patriótico, ¿no? Los tucumanos creo que yo somos así, está esa voluntad, ese espíritu, está poco a poco tomando clima de lo que va a ser el festejo del 9 de julio, también por supuesto del Congreso Eucarístico. Ensenada amplió su estructura para poder visitar los barrios y además ahora atender consultas en cada uno de esos lugares. Cumplimos la década de esta campaña que fue maravillosa y fue creciendo año a año y sobre todo concientizando a las personas sobre la tenencia responsable y respeto por la vida. Ahora hemos cambiado un poco la modalidad, queríamos ampliarlo hace tiempo y hemos creado la clínica móvil pública, como la pueden ver, que es una clínica que tiene consultas y distintos tipos de consultas adentro, que es lo que más necesitaba el vecino, porque la verdad que una consulta en un veterinario es bastante costosa y hay gente en los barrios que no puede acceder a esa consulta, ¿no? Entonces, el quirófano está ampliado, ya no es solamente un quirófano de castraciones, sino es una clínica móvil pública. La clínica está totalmente equipada con microscopios, con esterilizadores, todo lo que necesita una verdadera clínica. Cuando ustedes ingresen y vean las comodidades y todos los aparatos que tiene la clínica adentro, van a ver que estamos súper modernos y que estamos muy felices de poder recorrer todos los barrios con las veterinarias móviles. ¿Cuántos animalitos se atienden? ¿Tienen una estadística? La verdad que nosotros llevamos, si usted se fija, más o menos tenemos un promedio de 4.500 animales por año. Durante estas últimas jornadas se ha transformado en lento el avance en el juicio en el que se lleva adelante la investigación de lo sucedido por el operativo Independencia. Una causa en la que están acusados 20 represores por delito de lesa humanidad y que tiene 270 víctimas desde el comienzo del operativo Independencia, entre febrero del 75 hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. La Fiscalía, en tanto, presentó unos 1.500 testigos, de los cuales alrededor de la mitad van a declarar efectivamente en juicio, etapa que aún no se inició. Realmente el juicio es como que recién está sin poder comenzar. Únicamente hemos tenido la participación de las palabras, digamos, de los genocidas imputados que están sentados acá, y a pesar de las reiteradas presentaciones efectuadas por diferentes organismos y familiares y militantes, en la cual se ha solicitado que los otros imputados que no están en la provincia sean trasladados para acá
para evitar justamente todo este tema de la videoconferencia que no funciona, y esto va dilatando, son prácticamente 3 audiencias que se perdieron, y acá en este momento son las 10 de la mañana, todavía no puede comenzar el juicio. Entonces es como que yo estoy aspirando una sensación de poca seriedad, incluso desde por parte de los jueces también. Profundos trabajos de reparación se realizan en la Casa Histórica, que estarán concluidos para fines de junio. En este momento están avanzando, tienen trabajo bastante avanzado de la renovación de la instalación eléctrica, que ha consistido en cambiar todos los conductores. Esa es la etapa en la que estamos ahora, y escucharán el golpeteo, y luego se terminará con el cableado. Una vez que esté terminado esto, simultáneamente se está trabajando con la instalación de un sistema de control de humedad ascendente que nos va a resolver un problema muy delicado que tiene la casa. Y se va a reparar, gracias a Dios ha dejado de llover, así que ahora se puede trabajar en el techo. Ya comenzó esa tarea de reparación de toda la estructura del techo en el sector del zaguán. Como verán, todo el edificio está intervenido, por eso es por ahora absolutamente imposible el acceso al público, pero este era un trabajo que era muy importante. Y calculamos que todo el trabajo va a estar terminado a fines de junio. Con la presentación de los mejores artistas tucumanos, mañana se presenta en el Alberdi la segunda gala de música argentina. Por supuesto, por el Bicentenario. Este año fue particular, el mes de mayo, por el hecho de que teníamos que celebrar la música argentina. Con el paradigma de los conciertos de música argentina, de los 3 que hacemos por el Bicentenario, son todos solistas tucumanos. En este concierto, Susana Watt en piano y Cecilia Isas en violín, van a ser respectivamente el concierto de llaneo para piano y orquesta que se compuso en Tucumán en el año 41 y el concierto de Eduardo Alonso Crespo, de nuestro compositor tucumano residente en Tucumán, que es un concierto que ya se ha tocado a nivel internacional, concierto en tiempo de tango para violín y cuerdas. El programa se completa con 3 obras cortas, una obertura del Bicentenario que compuso Gustavo Plate, chelista de la orquesta, y después Atardecer en la Sierra de Jorge Fontenla y El Pericón de Juan Bautista Massa. Un enorme placer haber sido invitada por la Orquesta Sinfónica de la Universidad para participar en el festejo de la segunda gala de música argentina, ya que es muy importante para nosotros interpretar la música argentina, valorarla. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Vamos a observar de qué forma pasó Sportivo Belgrano, el rival de San Martín. Acá con una cara conocida. Miguel Nievas Escobar, sí, el Colorado. Partido de ida, la victoria 1-0 ante Deportivo Madryn. Sportivo Belgrano conseguía la ventaja gracias al gol del ex San Martín, Miguel Nievas Escobar. En la vuelta, el equipo de Cacho Ciale, ex técnico de San Martín, ganó en Madryn 2-1. Lucas Poleto, el primer tanto para el equipo cordobés, reiteramos, rival del Santo, aquí con un contraluz increíble. El gol del empate a través de Mancilla para Madryn, y de contra José Michelena. Va a marcar el 2-1, con el cual Sportivo Belgrano aseguró el pasaporte a los cuartos de final. ¿Qué opina Alexis Ferrero, capitán de San Martín, sobre su próximo rival? Sé que arrancaron mal, con el correr de los partidos han ido mejorando, de locales son fuertes, no perdieron todavía. Pero bueno, tienen 2 bajas importantes, no juega Arosti ni juega López, que son 2 jugadores fundamentales para la estructura de ellos. Pero bueno, seguramente hay jugadores también atrás de ellos que lo van a tratar de hacer de la mejor manera. Ganar el partido de día, tenés la ventaja encima, te contás con una ventaja deportiva, entonces para la vuelta estarías más tranquilo, pero antes que nada creo que la idea es tratar de hacer el partido que hicimos acá el domingo. Creo que se vio un equipo totalmente diferente al que se vio allá en Misiones, así que la idea es tratar de repetir eso. Hemos pasado esta serie que fue muy complicada,
Pero bueno, que seguramente hay cosas que corregir, ya lo empezamos a hacer desde hoy y bueno, compenetrándonos y pensando en que lo que viene puede ser igual de duro o más también. Y ya que estamos con el torneo federal A, vamos a ver la clasificación de Juventud Antoniana, que ganó como visitante en San Juan ante el equipo de Unión Villa Krause. ¿Quién hizo la jugada? El Ratón Ibáñez, vigente Ratón. Ahí va el tucumano, la gambeta larga, el centro para que llegue su compañero Monje. Y de esta forma Juventud consiga la victoria que le permita la clasificación a los cuartos de final. JJ López es el director técnico de Juventud Antoniana. Otra vez la maniobra, Gustavo Ibáñez con su gambeta enloqueció a la defensa sanjuanina. Recordemos, en la ida habían empatado 1-1. Tenía que ganar o ganar Juventud para poder pasar de fase y lo consiguió en la provincia de San Juan. Este lunes, Antoniana va a jugar frente a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. Primer partido en la provincia de Salta. Pasó el equipo del Ratón y de JJ. Y el campeonato de Primera B ya está en marcha. Aquí está toda la alegría, la fiesta, el color de la gente de Azucarera Argentina. En su estadio ubicado a la par del Ingenio La Corona en la ciudad de Concepción. Hasta allí fueron nuestras cámaras para esta ceremonia de apertura en ocasión del partido. Azucarera Argentina frente a Alto Verde, el equipo de donde son oriundos los hermanos Pulga Rodríguez de Atlético Tucumán. Ahí está toda la gente en esta ceremonia de apertura. Ya se había realizado una en Simoca el sábado, pero en realidad era Azucarera Argentina el epicentro para dar comienzo al campeonato de ascenso. Aquí está la presidenta, la señora de Carrizo, junto a Darío Zamorate, dando el puntapié inicial, las notas. Muy lindo llegar acá, un estadio muy reconfortante, ver el trabajo realizado por todos los dirigentes y bueno, y oficializando ya el torneo de la primera vez de la liga. ¿Muchos equipos en esta liga tucumana? Muchos equipos en la primera vez, va a estar bastante competitivo, esperemos que se desarrolle con total normalidad, sin ningún tipo de violencia y bueno, que asciendan lo que tienen que ascender, los dos equipos mejores. La liga siempre trabajando para que vuelva la familia a los estadios. Todo, no tan solo la liga, sino todos los dirigentes que hacen a la Liga Tucumana de Fútbol. Estamos hartos de violencia, ya queremos venir a sentarnos en un estadio y disfrutar de un buen espectáculo. El sábado Unión Simoca, hoy en Azucarera y la liga saliendo lo que es al interior también. Sí, siempre estábamos, por ahí se nos complica un poco salir los fines de semana, pero sabemos que todo de lunes a lunes estamos presentes con todos los clubes. Bueno, muy contenta y feliz, agradecida con Darío y con todo su equipo que vinieron acá a Azucarera y bueno, pedir la ayuda, la colaboración, esto se hace a pulmón realmente y bueno, y agradecer a toda la gente que nos ha apoyado para poder iniciar todo esto. Y precisamente Azucarera Argentina igualó 1-1 con el equipo de Alto Verde. Nos vamos al show de goles de la B. Aquí estamos con la victoria de Argentinos del Norte sobre Eudoro Avellaneda de Los Ralos por 2-1. Villagra en contra y Gutiérrez los goles para Argentinos. Maldonado de penal, el gol para Eudoro Avellaneda. Triunfo de los Sagrados. Debutó Central Córdoba con All Boys. Ganó el Azurro 3-2, Medina, el 1-0 para All Boys. Llegará el gol de Villarreal, el segundo tanto para los gallegos, pero el Azurro va a tener reacción y dará vuelta el marcador para quedarse con la victoria en la cancha de Sportivo. Adrián Pérez, de cabeza, el descuento para Central Córdoba, que tendrá el empate en Ibarra. Aquí está el número 7 definiendo. Y Manrique será el que ponga el definitivo 3-2. Debutó Atlético Concepción. El León Bandeño se presentó en Burruyacu para jugar con Unión del Norte, que volvía a la actividad después de un par de años. Aquí está Carlos Romero. Carlitos Romero, el 1-0 para Atlético Concepción. Equipo dirigido por Daniel Hernández. El empate de Unión del Norte será obra de Alzogaray, llegando de atropellada. 1-1 terminó este partido. Vamos al empate en cero entre San José y Talleres de Tafí Viejo. Debutó Marcelo Tello como técnico de San José. Partido parejo, con situaciones en ambos arcos.
Este partido se disputó en la cancha de San Juan. Tuvo el gol Talleres. Lo evitaba el arquero de San José. Entretenido empate, faltó el gol nada más para que sea redondita la tarde. Y por último, Famayá y Santa Rosa empataron 1-1. Franco Ruiz, el gol para el equipo de León Rullés, el equipo de Santa Rosa, mientras que Álvaro Nieva García marcaría el empate para el equipo de Famayá. Los goles de la primera B en su primera fecha, entonces, en marcha en Tucumán, el ascenso en nuestra Liga Tucumana de Fútbol.